Hace más con mucho menos. Y desde luego, lo que ha quedado evidente en el panel en el que estaban representados Canadá, Australia y el Reino Unido, es que la colaboración público-privada, hoy por hoy, es una necesidad. Por tanto, y la primera pregunta la voy a hacer a los presidentes autonómicos, yo les diría, desde el punto de vista de valorar la elaboración de un plan integral que ha propuesto, ha mencionado esta mañana el presidente del Gobierno español, ¿cómo lo ven ellos desde su punto de vista, desde cada una de sus autonomías? Y más en detalle, ¿cómo conseguir las sinergias que necesitamos para hacer realidad lo que hemos dicho hace un minuto? Más con menos. Empecemos por la Comunidad Canaria. Presidente Rivero. Pues fundamental. Fundamental la apuesta por un plan integral de revitalización del sector turístico en España. El sector turístico significa el 10% del Producto Interior Bruto español. El sector turístico es el sector económico que con más posibilidades de crecimiento en los próximos decenios. Y el sector turístico es el único en este momento que es capaz a corto plazo, al menos desde mi punto de vista en el próximo quinquenio, de generar una actividad económica que dinamice el empleo. Es importantísimo la modernización de nuestro sector turístico para mejorar nuestra competitividad y, por lo tanto, evitar que nuestros adversarios, nuestros competidores, nos superen en ese campo. Pero, por otra parte, la apuesta decidida por un plan de modernización del sector turístico es la única posibilidad que hay a corto plazo de generar, de activar un sector como es el de la construcción sin consumir suelo, teniendo en cuenta que un sector inmobiliario en los próximos años es muy difícil que pueda recuperarse, dado el stock de pisos construidos, y por lo tanto, turismo, construcción, en ese plan de modernización, serviría también para generar actividad económica y para crear empleos de masa en España. Muy bien. Yo creo que el Lehendakari nos puede también dar su punto de vista. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Primero lo que quiero es agradeceros el que me hayáis invitado a estar aquí, porque en el fondo estáis invitando a una comunidad que es casi un principiante en esto del turismo, ¿no? Hasta hace bien poco en Euskadi el turismo era un sector pues que apenas contaba, pero sin embargo hoy se ha convertido ya en un sector estratégico de la política en el País Vasco. Ya supone el 5,3 del Producto Interior Bruto, ya da empleo a más de 93.000 personas, cosa hasta hace bien poco impensable en el País Vasco, ¿no? Y además llevamos 28 meses seguidos de crecimiento, batiendo mes tras mes nuestros récords históricos. Pero es verdad que no tenemos la experiencia de estas dos comunidades entre las que me habéis sentado y tenemos características diferentes. Por eso, a veces, mis aportaciones serán particulares, ¿no? Porque nosotros no competimos con el sol, efectivamente. Bueno, a veces también, No sé si habéis oído hablar de la Euskadi tropical, pero existe. Existe en periodos pequeños, en tiempos pequeños, pero existe, tenemos otros atractivos que hay que potenciar. Y claro, cuando hablas de un plan integral, nosotros estamos radicalmente dispuestos. Es decir, en cualquier relación interinstitucional, la palabra mágica es colaboración. Es verdad que nosotros partimos de una experiencia en la que anteriores gobiernos en Euskadi no querían para nada colaborar con el Gobierno de España o asociarse a la marca España, lo cual es un error de bulto, porque la marca España es en sí misma un potencial enorme en el sector turístico, es mundialmente reconocida, ¿no? Y es verdad que ese plan integral lo que tiene es que reconocer las particularidades, las potencialidades, las singularidades de cada uno de los territorios que la componen. En nuestro caso es evidente que hay gastronomía, que hay paisajes, que hay cultura, que hay historia, que hay otro tipo de cosas que podemos ofertar. De hecho, nosotros hemos firmado acuerdos de colaboración con los gobiernos de España que nos están yendo extraordinariamente bien. En lo que significa a que, en el fondo, lo que haces es colaborar
y multiplicar los recursos que inviertes en el sector turístico, lo que haces es aparecer en escaparates internacionales que de otra manera no podrías estar, ¿no? Y ya sé que habéis pedido brevedad para todo esto. Yo creo que hay cuatro características que tenemos que tener. La primera es producto. Y el producto creo que en Euskadi existe. Ese producto de paisajes, de gastronomía, de montes, de costa, de cultura, de tradiciones. Lo segundo es un sector profesional, de calidad, que tienda a la excelencia, que innove permanentemente en nuevas ofertas, en nuevos productos. Lo tercero es una política turística acertada. Nosotros estamos haciendo una política que creo que está acertando, definiendo a Euskadi como un destino multiexperiencial. Ya sé que es una palabra difícil de decir, pero es para saborearla con los cinco sentidos. Y una particularidad del País Vasco. Para nosotros ha sido fundamental el clima, no el de la Euskadi tropical, sino el clima político, el clima social, el pasar de un tiempo de conflicto permanente, de bronca, de agresión, de haber sido capaces de acabar con nuestra peor pesadilla, que era la violencia, y eso nos está dando un recorrido y una potencialidad enorme. Muy bien. Presidente de Baleares. Bien, igual que ha dicho el Lehendakari, de agradecer la oportunidad para que nos habéis prestado a Baleares para darnos, no voy a decir a conocer, sino al menos valorar a voz abierta cuáles son las experiencias y las iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno Balear. Nosotros el concepto de plan integral lo vamos a unir, y lo repetiré seguramente a lo largo de este ratito, lo vamos a unir siempre y en todo momento a la iniciativa privada. Nosotros no vamos a hacer nada, y cuando digo nada es absolutamente nada, que no esté consensuado y en lo cual no vayamos de la mano de aquellos que sí que son profesionales en la materia, en este caso el sector turístico. Y por eso mismo nosotros el concepto plan integral lleva un vínculo de homologación a iniciativa privada. Me explico. En Baleares lo que ha pasado en las últimas fechas es que hemos tenido el fantasma de la inseguridad jurídica sobrevolando nuestras islas. Y cuando la inseguridad jurídica es lo que primero se ve por parte de los inversores, tenemos no el riesgo, sino la seguridad y certeza de que no tendremos los inversores necesarios para generar los modelos que hay que desarrollar y que luego también seguramente comentaremos, pero sobre todo para desarrollar con un producto de inversión los puestos de trabajo que definitivamente van a ser quienes van a lanzar también la economía de un país. Por lo tanto, el concepto plan integral y el concepto seguridad jurídica y el concepto iniciativa privada son absolutamente equilibrados y parejos a la hora de tomar decisiones. Por eso mismo, hemos dado lugar por primera vez en la historia de la gestión de nuestros recursos turísticos por parte de la Administración, a través de la Consejería de Turismo, hemos dado lugar a que la representación de las entidades privadas estén tomando parte también en la decisión de la gestión de la propia Administración. Nosotros en Baleares tenemos el gran privilegio de tener como base, lo diré con humildad, porque además están aquí presentes muchos de ellos, un gran conocimiento exportado a todo el mundo, un conocimiento del cual fuimos pioneros y el que nos ha permitido precisamente definir nuestra línea de exportación de conocimiento y de base de desarrollo potencial de nuestros productos. Por lo tanto, prescindir de quienes saben es un lujo que no nos podemos permitir ni nos hemos aventurado por parte de este Gobierno ni tan solo a imaginar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ese plan de integrar siempre y en todo momento lleva a llegar parejo la colaboración por parte de la Administración privada con la colaboración pública. La Administración pública es la que debe legislar, la que debe garantizar, la que debe avalar mediante normativa aquellos proyectos que después la iniciativa privada tiene que ejecutar, regular posteriormente y, sobre todo, hacer posible que esos proyectos múltiples, multiexperienciales, como decía el Lehendakari, se puedan llevar a cabo, en este caso, en el caldo de cultivo propicio que quiere ser las Islas Baleares. Muy bien, muchas gracias. Lo que está claro es que hay consenso, que estáis todos de acuerdo en que nos haría falta y nos hace falta
poner en marcha un plan integral que impulse realmente la competitividad del sector. Tal vez la siguiente pregunta, casi obligada, es: ¿veríais con buenos ojos y se podría hacer rápidamente una conferencia de presidentes autonómicos que marcase el inicio y la puesta en marcha de este plan? Algo que fuese realmente conferencia monográfica sobre el turismo, punto de partida de este plan integral. Presidente de Canarias. Sin ninguna duda, yo creo que es el momento oportuno de impulsar una conferencia de presidentes. Pero los problemas no se resuelven solo con literatura. Un plan de integral del turismo en España, eso queda muy bien. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa que medidas que estaban funcionando y que han servido para diversificar la llegada de turistas a los dos archipiélagos que tiene el Estado, a Baleares y Canarias, como es la bonificación de las tasas aeroportuarias, que nos ha permitido penetrar en mercados no tradicionales de estos archipiélagos y que nos ha permitido batir cifras récord de la llegada de turistas en el año 2011, de momento no se le ha ido las instrucciones a AENA para que desde el 1 de enero funcionen esas bonificaciones. Me preocupa eso. Me preocupa el modelo de gestión de nuestros aeropuertos, donde debe haber una participación más directa en las comunidades autónomas, porque los archipiélagos necesitamos una política agresiva para captar clientes. Me preocupa que no se flexibilice el tema de los visados con mercados emergentes como el ruso. Me preocupa que no se ponga, que no se facilite el crédito para que los empresarios puedan apostar claramente por la reconversión del sector turístico. Es decir, un plan integral, un plan de modernización, todas esas cosas quedan muy bien desde el punto de vista literario, filosófico, pero hace falta empezar a descender a la realidad, a concretar medidas y, por ejemplo, en estos primeros compases de andadura del nuevo gobierno, no me parece acertado abortar o suspender algunas iniciativas que estaban funcionando y que estaban ayudando a la recuperación del sector en España. Bueno, es que una conferencia de presidentes creo que necesitamos para muchas cosas en este momento en el que estamos atravesando, ¿no? Y, bueno, si consideramos, y yo lo he dicho en mi primera intervención, al sector turístico como un sector estratégico también, en cuanto a la potencialidad que nos da en nuestro crecimiento económico, y lo digo desde una comunidad eminentemente industrial. El peso de la industria en el País Vasco es mayor que el de Alemania, por poner un ejemplo. Pero, como digo, hemos, no sé si decir redescubierto el sector turístico como uno de los sectores estratégicos también en el País Vasco, porque ha pasado a suponer el 5,3% del Producto Interior Bruto, casi nada. Y, por lo tanto, necesita de una atención preferente. De hecho, nosotros acabamos de aprobar el plan que llamamos Plan de Competitividad y de Innovación en el sector turístico, al que hemos, es 2010-2013, al que hemos dotado de unos recursos iniciales de 25 millones de euros. Estamos introduciendo la innovación en el sector. Nosotros, desde un país con un evidente peso industrial, sabemos que la I+D+I es palanca fundamental para manejarse en la globalidad y para salir de la crisis. Bueno, eso tiene que llegar a todas partes, también al sector turístico. Y estamos aplicando muchas medidas muy innovadoras en este sector que nos están haciendo que sea un sector joven, pero en claro crecimiento y con una enorme potencialidad todavía de crecer. Por eso, yo no me niego a que haya un monográfico de turismo. Creo que necesitamos conferencia de presidentes para muchas cosas. Lo que sí sería bueno es que si hay un plan integral, participemos todas las comunidades, porque al final luego tenemos nuestras competencias para ejecutarlo y seamos colaboradores y cómplices del plan. Y, como decía el presidente de Baleares, hay una cosa que es clave. El sector privado tiene que participar directamente en la elaboración y en la configuración de este propio plan, porque al final, sin un sector privado y un sector profesional, competente, de calidad, esto no existe, esto no funciona. Y por lo tanto es interinstitucional, pero también es intersocial, en el sentido que están administraciones y sector privado trabajando conjuntamente. Muy bien. Presidente Bauzá. Yo, evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo en que se celebre una cumbre, una conferencia de presidentes para hablar exclusivamente, igual que, como ha dicho, anticipado el Endacari y otros muchos temas, pero sí, el tema turístico es fundamental. De hecho, yo me brindo a que Baleares pueda acoger una próxima conferencia
ya que antes nadie lo ha dicho, yo he esperado hasta el final, pero la cortesía es un grado y si nos podemos poner de acuerdo y que sea rotativa, ¿no? Tenemos 17 oportunidades para celebrarlas con carácter y frecuencia que se estime oportunas, pero bueno, Baleares se brinda a ser anfitriona de esa conferencia de presidentes para hablar de turismo, que como bien ha dicho nuestro presidente nacional en la inauguración de este fórum, es la locomotora de la economía y sobre todo de esa recuperación económica que necesita España. Yo sí que creo que es básico y fundamental que todas las comunidades autónomas seamos conscientes de que podemos contribuir en mayor o menor medida, pero siempre contribuir precisamente con el desarrollo turístico de España en su conjunto. Unas con unas características, otras con otras, siendo conscientes de que no tenemos por qué ser competencia unos de otros. Un caso claro es que Canarias y Baleares podríamos ser competencia, y no lo somos, simplemente somos sinergias. Hemos celebrado un foro la semana pasada a nivel turístico entre las dos autonomías, donde hemos puesto de manifiesto una serie de puntos que nos unen y que somos capaces de defender conjuntamente precisamente para potenciar al máximo la oferta turística, la oferta básica, la oferta hotelera, en definitiva, la oferta económica, en la cual la participación de todas las comunidades, tirando de ese hilo conductor que es la potencia turística que representamos España a nivel mundial, puede ser sin duda la que con menos recursos, mayor rendimiento, en menor tiempo, pueda dar precisamente para esa recuperación económica que necesita España. Muy bien. Yo creo que lo habéis puesto de manifiesto clarísimamente. El sector en este momento tiene directamente como turismo, se habla de algo más del 10% del Producto Interior Bruto. Yo diría además que si añadimos la restauración, que no está considerada ahí, pero que una gran parte vive del turismo, podríamos llevarlo al 13%, tal vez al 14%. En mi opinión, posiblemente es el sector más importante que hay ahora mismo en España. Y de lo que estoy seguro es que es el que posiblemente el único que puede aportar más empleo, prácticamente seguro. Sobre esa base, hay una pregunta que yo me hacía cuando estaba escuchando antes a los representantes, en este caso concreto a la representante del Reino Unido, que decía, desde mi punto de vista, a la hora de promocionar el país, esto es como una caja de chocolates, donde lo que tenemos que presentar claramente y promocionar es Inglaterra, y dentro tenemos que tener distintos bombones, que son las distintas experiencias que se pueden en cada uno de los países tener. Para hacer eso, evidentemente y posiblemente, necesitaríamos, busquemos la palabra, reforzar la colaboración público-privada. Tal vez buscar un organismo, no sé si posiblemente sería posible que el mismo Tour España se convirtiese en un vehículo de colaboración en el que se definiesen conjuntamente los programas de marketing, programas de producto, experiencia, programas de marketing, programas de promoción. ¿Lo veis factible? ¿Lo veis interesante? ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre este tipo de colaboración? Porque lo que está claro, es que todos pensamos que es necesario. Lo habéis dicho y yo creo que es evidente que hoy por hoy, en un mundo moderno en el que hay que hacer más por menos, ese tipo de gestión hay que buscar el realizarla lo más rápidamente posible. ¿Cuál es vuestra opinión? Desde luego, el avanzar en fortalecer la colaboración pública-privada, sin ninguna duda, es un camino en el que hay que avanzar. Y hay experiencias en muchas partes del mundo donde hay un esfuerzo tanto de la iniciativa pública, la que suma la iniciativa privada, y creo que ahí estamos avanzando, generando conciencia. Ahora bien, si lo que se trata es, bajo la marca de España, promocionar a todos y cada uno de sus territorios, pues Canarias no tiene que ver nada con la marca España. No tiene que ver nada porque la situación geográfica de Canarias nos hace tener una oferta absolutamente diferenciada al resto de España y Canarias tiene su propio espacio, su propia marca, es el único territorio del Estado que puede garantizar una oferta turística los 365 días al año. No competimos con ninguna comunidad autónoma, pero tenemos una singularidad. Estamos hablando de un territorio geográficamente situado en África, con una población europea, con vocación europea, pero unas condiciones absolutamente diferentes al resto de España. Por lo tanto, la colaboración del Gobierno de España en este caso debe ser con la comunidad canaria, en el caso de Canarias, para fortalecer la marca canaria. Muy bien. Lendakari. Está bien que haya piques, porque yo me voy a decir que Euskadi también los 365 días del año es magnífico, y porque es la demostración de que dentro de esa caja de bombones
No hay bombones, hay otras cajas de bombones. Y Euskadi es una caja de bombones en sí misma, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Claro, y dentro de la marca España, yo lo decía antes, ¿quién niega que España es una potencia mundial en el turismo? Nadie. De esa marca cuelgan otras marcas. Cuelga la caja de bombones de Euskadi. Que es verdad que no tenemos 365 días de sol, seguramente, afortunadamente, porque tenemos un otoño magnífico en las vides de la Rioja Alavesa, que ver aquella imagen es espectacular para visitar esas bodegas construidas por Frank Gehry, por Calatrava, por Moneo, ver las cumbres nevadas de nuestros inviernos, o ver cómo el mar bate en el peine de los vientos de San Sebastián. Quiero decir, claro que hay caja de bombones dentro de la caja de bombones. Lo importante es que sepamos que sumando somos mucho más potentes. Yo lo decía antes, Euskadi posiblemente no hubiera podido estar en algunos escaparates mundiales si no es asociada a esa marca potencia mundial que es España. Y luego, efectivamente, cada uno vendemos nuestra particularidad, nuestro producto. Y lo decía también, es que la colaboración con el sector privado no es que sea importante, es que es imprescindible, porque si no, no existe un sector turístico en ninguna de nuestras comunidades. Las administraciones, en este caso, como en muchos otros, somos un instrumento al servicio de... al servicio de que este sector funcione, evolucione, innove. Yo diré mucho lo de la innovación, porque a veces lo aplicamos, claro, nosotros venimos de un país netamente industrial y para nosotros eso es clave. Ya, pero es que no se tiene que quedar en la industria. Tiene que ir a todos los sectores de la actividad económica y social de un país. Y el sector turístico es fundamental. Por eso nosotros hemos puesto en marcha la televisión online, la web de televisión de turismo, la primera que existe, la única que existe en España. 1000 cámaras web que están en nuestras playas, en nuestros montes, en nuestras carreteras. Hemos puesto en marcha el observatorio del turismo, que tiene información, estudios, análisis, inmediatamente para ponerlos al servicio del sector para que adopten las decisiones más rápidas y más acordes con la realidad. Estamos en todas las redes sociales, hemos mejorado el portal de entrada del turismo. Tenemos un centro de investigación y tecnológico sobre el turismo, con movilidad, con desarrollo de nuevas ofertas, de nuevos productos. Me parece que es básico. Y eso lo tenemos que hacer con el sector privado o no será. Tenéis que ir a Euskadi, ¿eh? Yo, como veo que hay una sobreoferta de cajas de bombones y tenemos que diferenciarnos, yo lo que ofrecemos es una caja hexagonal, que son las cajas de ensaimadas, que no pasan desapercibidas en ningún sitio, que no necesitan foto, prescindimos de la foto en ese criterio de austeridad. No necesitamos la foto porque todo el mundo sabe lo que hay en una caja hexagonal cuando venga uno de donde venga. En cualquier país, en la Conchinchina, una caja hexagonal es una caja de ensaimadas. Bromas aparte, nosotros sí que creemos, evidentemente, en un concepto homogéneo de lo que es la potencialidad y la promoción turística global a nivel de lo que es España. Pero sin duda nosotros también tenemos que diferenciarnos por una cuestión de identidad y por una cuestión de, también, como hacemos nosotros, una gestión de nuestros propios productos. Y como se ha dicho anteriormente, en nuestro caso, en el caso concreto, dentro de cada una de nuestras islas, cada isla es una marca por sí. Aunque hacemos una promoción general de nuestro ámbito turístico, Mallorca tiene un concepto, Menorca tiene otro concepto, Ibiza tiene otro concepto, y Formentera tiene otro concepto. Y cada uno deben ser promocionados individualmente, porque cada uno tiene además su público potencial y su pool final. Ahora sí, lo que es básico es definir precisamente qué es lo que queremos hacer. En definitiva, no se trata de vender un producto, no vender cualquier producto, sino de vender el mejor producto
y tenemos que ser nosotros quienes identifiquemos, junto con el sector privado, el mejor producto que debemos promocionar. Nosotros, aquí en ese sentido, haciendo uso de los 365 que ha comentado anteriormente, nosotros no tenemos 365 días de sol, 360, 358, pero sí que tenemos algo que lleva el 365, que precisamente presentamos ayer en Palma, que es Fundación Turismo Palma 365, que lo que implica precisamente es, con la colaboración de la iniciativa privada, muchos de los cuales patrones firmaron ayer y están aquí presentes recogiendo, pues, sector hoteleros, agencias de viajes, cadenas de sector del ocio, administraciones públicas. Hemos querido precisamente demostrar en público y en sociedad que la colaboración público-privada es posible, rectifico, es absolutamente necesaria e imprescindible para desarrollar algo de cara al futuro. Y también es importante que podamos, juntamente con esa iniciativa privada, dar un paso adelante. Y ese paso adelante, en nuestro caso, se llama Ley General Turística, desarrollada a través de la Consejería de Educación, conjuntamente con el sector turístico, que es la que nos tiene que permitir ser también diferenciadores de nuestra propia promoción y de nuestro propio desarrollo interno, con criterios de excelencia, con nuevos modelos turísticos, con cambios de usos, con cosas que hasta la fecha se hacía, pero no se decía, pero no se hacía. En definitiva, volviendo a cerrar en este caso la caja hexagonal, que todo el mundo sabe que es lo que lleva dentro, definir un buen producto con la identidad propia de cada uno de los puntos geográficos, pero siempre, sin, en este caso, con la obviedad de no prescindir tampoco de la marca de España, de la cual no nos queremos nunca desligar. Muchas gracias. Yo creo que estamos hablando de colaboración público-privada. Tenemos que hacer la pregunta necesariamente a los empresarios. Fernando, ¿qué opinas tú de la colaboración público-privada? ¿Cómo la ves? Si me permites, yo quisiera hacer un comentario general sobre lo que he oído hasta ahora, ¿no? Porque yo estoy sumamente satisfecho de algunos de los mensajes, presidentes, que habéis trasladado a la audiencia, ¿no? Yo quisiera resaltar tres. Quisiera resaltar el que apoyáis un plan integral. Y yo quiero tomar la exposición que hizo la secretaria de Turismo de México en este foro hace unas horas, que creo que ha sido espléndida. Y es que un plan integral no es un documento que vayamos a archivar en nuestro despacho para decir lo bonito que es. Es un documento que tiene que tener objetivos, tiene que tener responsables, tiene que tener un seguimiento y tiene que ser transparente a la sociedad. Eso es lo que están haciendo ahora en México. Y lo están haciendo de la mano del presidente del país, todos los gobernadores de cada uno de los estados de México, la iniciativa privada y los parlamentarios. Todos se han unido para que este documento, este plan de turismo de México, vaya adelante. Esto me parece espléndido. Pero además es transparente a la opinión pública, porque la opinión pública conoce en la red cómo cada uno de los gobernadores de los estados de México están llevando adelante ese plan y si están en semáforo rojo o semáforo verde o en ámbar. Eso me parece espléndido. Luego, yo creo que todos apoyamos un plan integral de turismo que sirva para algo, no para tener un documento más en nuestro despacho. Otra palabra que he oído que me parece magnífica es sinergias. Yo creo que todos unidos podemos hacer más con menos. Sin lugar a dudas, el Lehendakari lo ha dicho de una forma espléndida. Yo no me podría haber permitido estar en tantos sitios como he estado utilizando un paraguas que me brindaban. Yo creo que eso es lo que todos pretendemos, tener un gran paraguas y todos desarrollar nuestras capacidades dentro de ese gran paraguas, con nuestras particularidades, que las hay. Y tercero, voy a tu pregunta. Adelante. También he oído con gran satisfacción que los tres presidentes de comunidades autónomas apoyan que la iniciativa privada tenga palabra, tenga voz en este proceso. A nosotros nos parece fundamental, no solamente porque podemos aportar nuestros conocimientos y nuestros criterios, que son basados en la rentabilidad, y eso va a ser bueno para todos, sino además porque queremos también apostar. Y el conjunto de las dos cosas, sin lugar a dudas, tiene que ser positivo para el conjunto del país. Javier. Sí, yo no, o sea, es prácticamente imposible
la no colaboración en un sector como este, ¿no? La actividad turística, para que un turista pueda desarrollar su actividad en un país, es usuario de más de 50 servicios prestados por todo tipo de instituciones públicas y privadas. Y eso hay que coordinarlo, ¿eh? Y eso tiene que analizarse cuál, en cada momento y en cada destino, ni siquiera en una comunidad autónoma, en cada destino, cuál de esos servicios se está convirtiendo en cuello de botella, cómo impulsarlo, y los que tienen instrumentos de impulso, aunque sean de iniciativa privada, son los gobiernos. Los gobiernos tienen capacidad o de desarrollar, si es un tema, un servicio de prestación pública o de prestación privada, tienen incentivos fiscales o incentivos de todo tipo para impulsar ese tipo de actividad, ¿no? O sea, el grado de interacción es tan enorme entre el sector público y el sector privado que no puede funcionar. Es decir, el problema es que hasta ahora, de alguna manera, el sector privado ha ido en algunas cosas, como es el sector hotelero, por delante, y en otras pues ha ido un poco por detrás o se ha olvidado de determinadas cosas. Y ahora es ponerse los dos sectores al mismo nivel, aportando cada uno aquello que tiene. Evidentemente, el sector privado conoce mucho más en profundidad los problemas y la realidad del sector, y en cambio el sector público tiene las capacidades para poder liderar y coordinar, y por tanto poner a los dos, el sector público y el privado, al mismo nivel, a incorporar cada uno lo que debe aportar para la optimización del producto final turístico, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de plan integral, tenemos que ser conscientes que al final lo que hay que hacer es un plan para cada destino, ¿eh? Porque cada destino tiene características diferentes y tiene problemas diferentes. Hay un destino que el problema que tiene es de accesos o de infraestructuras, y hay otro que el problema que tiene es de seguridad ciudadana, y hay otro que el problema que tiene son de toda índole, ¿no? Pero sí que hay que ponerse en qué políticas vamos a practicar en común y cómo vamos a establecer los marcos de cooperación, ¿no? Y eso es yo lo que creo que es fundamental hacerlo lo antes posible y sentarnos en una mesa a ver qué aporta cada uno y qué podemos hacer entre todos para mejorar. Porque hay sectores, el sector del litoral y sobre todo aquellos litorales que se desarrollan hace más tiempo, pues tienen un problema de madurez y de tener una oferta anticuada y esas cosas. Pero, por ejemplo, la ciudad de Madrid tiene una oferta hotelera nueva. Es decir, que el problema de la oferta de Madrid no es la obsolescencia de la oferta hotelera, ¿no? O sea, que, por lo tanto, los problemas son diferentes en cada uno de los destinos. El problema es qué análisis conjunto hacemos, cómo colaboramos y cómo establecemos una política de estrechar relaciones entre el sector público y el privado. Y además con un tema claro. Hasta ahora, para que un sector de verdad sea muy activo, necesita tener un cierto grado de madurez. Y el sector privado español lo tiene. Y lo está demostrando en la ciudad de Barcelona. Es decir, porque muchas veces el sector privado lo que decía es: oiga, mire usted, yo quiero participar en la decisión, pero yo no tengo dinero y no lo pongo, ¿no? Si tú no pones dinero, al final no participas en la decisión. Yo creo que esto consiste en que el sector privado tiene que saber que tiene que comprometerse y se compromete uno con el dinero, y con el sector público, que evidentemente pone dinero, y tomar las decisiones conjuntamente. Y yo diría que a la hora de las decisiones, el sector privado tiene dinero, tiene incluso más capacidad de liderar el proceso, como ejemplo, digo, el turismo de Barcelona, que es un modelo de cómo ha funcionado en el tema de la promoción, un sector público-privado que impulsó la creación del sector público, pero que lo lidera el privado con un enorme éxito, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Joan, yo iba a poner como ejemplo precisamente, y Javier ya lo ha comentado, la colaboración público-privada en Turismo de Barcelona, del cual tú eres presidente. ¿Qué opinas? Buenas tardes. Lo primero que opino es que la primera caja de bombones sea para ti, Javier, ¿eh? O sea, por lo que acabas de decir, ¿no? Primero, como miembro de la COE, quiero agradecer la invitación que se ha hecho a la COE, ¿no? Yo quisiera, igual que Fernando, Centur hace ya algunos años dijo algo muy importante y que yo creo que hay que recordar de vez en cuando, ¿no? El turismo somos todos. Es un error, presidentes, hablar de porcentajes de PIB de lo que representa el turismo en España. Es muchísimo más. Salvo el día que a mí se me demuestre que los turistas que vienen a España ni comen, ni compran, ni viajan, vienen en globo, llegan a España porque el Espíritu Santo lo decide así. Por tanto, no es cierto que el turismo solamente sea el beneficio de los sectores tradicionales, del alojamiento, de las agencias de viajes. No, hay muchísimos, hasta la industria. Si no hubiera turismo, quizá no se fabricarían tantos hoteles y no habría tantas obras y no habrían quizá necesidad de tanta industria. Por tanto, eso es algo muy importante que yo creo que es bueno
cuando uno tiene la oportunidad de estar con tres grandes presidentes, transmitirles, bueno, a dos no hace mucha falta, pero al tercero también, porque veo que está muy inmerso y no es el 5%, es mucho más lo que llega a aportar el turismo a Euskadi, seguro, y mucho más que puede aportar. Eso es el punto número uno. El punto número dos es, aquí se habla del turismo motor de crecimiento. A ver, vuelvo al símil que ya habéis hablado de los bombones. Ya podéis hacer cajas de bombones, de ensaimadas, de lo que queráis. Ya puede haber dentro muchas cajitas, pero después hay que venderlo. Hay que venderlo. Como no vendamos los bombones, se quedarán en la cajita. Y ahí es donde entra la colaboración público-privada. Ahí estoy de acuerdo yo que España necesita tener una mentalidad de que tanto los empresarios como la parte pública tienen que ir de la mano a la hora de promoción. Pero aquí hay que tener muy claro que esto no es solamente colaborar, es participar. Habéis hablado muchísimo del plan integral. Yo, con todos mis respetos, plan de acción integral. Yo, como soy un camarero adelantado, no sé lo que es integral. Sí que sé lo que es acción, acción. Y España necesita acción. Entonces, con un plan de acción, la promoción es básica. Si no hay promoción, no se venden los bombones y se pudrirán los bombones. Y, por lo tanto, ahí la base de esa promoción es la colaboración público-privada. Es cierto que ha habido alguna ciudad que ha sido pionera en esta colaboración. Pero, ojo, la colaboración no quiere decir que sea la parte pública la que tiene que aportar todos los medios. Colaborar en todo, en también aportar la parte económica que haga falta para esa promoción, para poder vender cada uno en su respectiva comunidad o ciudad esos bombones que habéis hecho como símil, ¿no? Por tanto, sí a favor de la colaboración, pero pensar que no habrá crecimiento, no habrá crecimiento en este país. No reduciremos el paro en este país si las empresas no ganan dinero. Darle vueltas a lo que queráis para que pueda bajar el paro y para que pueda haber crecimiento, las empresas tienen que ganar dinero. Y para que las empresas ganen dinero, las turísticas, me refiero, tiene que haber turistas y tiene que haber una buena promoción con la colaboración público-privada. Muchas gracias. Creo que hay un consenso general sobre la necesidad de lo que tenemos que hacer. Hasta ahora hemos estado hablando posiblemente de temas que afectan prácticamente a todas las autonomías, que afecta de hecho a toda España. Me gustaría ahora entrar en detalle con algunos de los programas que habéis puesto en marcha en las distintas autonomías y que nos contéis lo que habéis hecho. Si empezamos por Canarias, el año ha sido excelente. Ha tenido un crecimiento del 18% en la recepción de turistas. Es posiblemente un récord, al menos en crecimiento, en la historia de Canarias. La pregunta es, ¿qué medidas pensáis impulsar? ¿Qué medidas estáis aplicando ya para asegurar la fidelidad de estos señores que han venido? Que estoy convencido que volverán a venir porque todavía el norte de África no está tranquilo y por tanto yo creo que tenemos todavía un cierto periodo de tiempo para seguir atrayendo y beneficiándonos de estos posibles turistas. ¿Qué es lo que se está haciendo en Canarias para conseguir fidelizarlos? Yo diría que hay dos medidas, una el que son del ámbito competencial de Canarias y otra que nos ha ayudado a estar batiendo récord este año. Estamos en cifras de llegada de turistas a Canarias del año 2001, hemos llegado a los 12 millones de turistas, batiendo los récords de llegada de turistas extranjeros de toda la historia de Canarias, 10.300.000 turistas extranjeros en el año 2011, no habíamos tenido nunca turismo extranjero en esos números en el archipiélago, y ha compensado la llegada de estos turistas extranjeros la pérdida de turismo peninsular. El efecto de la crisis económica española se nota en el turismo, sobre todo en aquellos destinos más lejanos, como el de Canarias, y ahí hemos perdido presencia de turismo peninsular. Y para ello, para que Canarias hoy esté superando una situación muy compleja, una comunidad con un 28% de paro, el turismo está siendo clave y está siendo clave el abaratamiento de los costos de las operaciones en los aeropuertos. La medida puesta en marcha en el año 2010 de mejorar la competitividad de los aeropuertos, bonificando las tasas aéreas, especialmente en el 2011 con la mejora que se produce incentivando nuevas rutas, manteniendo frecuencia e incentivando nuevas rutas,
y introduciéndonos, como decía al principio, en mercados como el francés, el italiano, el polaco y el ruso, nos está dando mucha más consistencia al sector en Canarias. No dependemos ya exclusivamente de tres patas como era el turismo británico, el alemán o el peninsular, porque cuando han confluido dos situaciones adversas, por ejemplo, el año 2009, el Reino Unido con la devaluación de la libra y España, el turismo peninsular, con la situación económica española, fue demoledor negativamente para Canarias. En este momento hemos logrado equilibrar esa situación y se debe especialmente a la bonificación de las tasas. La desviación de turistas con motivo de los acontecimientos, de las incertidumbres, de las perturbaciones en el norte de África, hay que recordar que las perturbaciones comienzan a finales del enero del año 2011 y la recuperación del turismo empezó en el segundo semestre del año 2010. Nosotros tenemos evaluado que aproximadamente de los 2 millones de turistas que hemos recuperado, 1.700.000 dependen de nuevos mercados, 300.000 de desviaciones producidas del norte de África. Por lo tanto, este asunto es ámbito competencial del Estado y esperemos que mantenga estas bonificaciones que está ayudando a recuperar el sector. Segundo, en Canarias tenemos que modernizar nuestra oferta turística. Canarias tiene unas condiciones envidiables. No voy a descubrir aquí que somos un territorio privilegiado desde el punto de vista del clima, de la diversidad paisajística y que desde esa perspectiva no tenemos competencia en el mundo. Ahora bien, tenemos que modernizar nuestro sector. Para ello hemos impulsado una ley que incentiva de una forma poderosa todo lo que significa apuestas por la rehabilitación y la renovación. Hemos firmado ya 100 convenios con 100 empresarios turísticos que van desde tirar viejos, apartamentos obsoletos no competitivos, transformarlos en hotel o en apartamentos de más calidad, o la reconversión de hoteles de baja calidad en hoteles de 4 o 5 estrellas. Estamos primando la calidad. Aquí hay una colaboración del Gobierno de Canarias con los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden bonificar la licencia de construcción hasta el 100% para ayudar a este plan de renovación del sector turístico en Canarias, y esto es donde lo ligaba a la necesidad que en España, al igual que en su día se hizo una gran apuesta por la reconversión del sector minero o el sector textil, la apuesta de este tiempo es la apuesta por la reconversión del sector turístico como un nicho fundamental para generar empleo. O sea, que estáis apostando realmente por reconvertir el producto, por rehacer el producto y tener un nuevo producto que, siendo la base la de siempre, la maravilla que es Canarias, podéis mejorarlo, podéis darlo en mejores condiciones. La pregunta que se me ocurre es, a la hora de gestionar la venta, lo que decíamos antes, parece que era Joan, de ese producto, ¿veis necesaria también una colaboración público-privada? ¿Creéis que vale la pena? ¿Creéis que no vale la pena? ¿Hay un ente que lo pueda hacer? Bueno, ya tenemos el ente. En Canarias existe Promotur, que es una empresa pública con participación de los empresarios turísticos y coparticipan en los debates para donde fijamos las prioridades desde el punto de vista de la inversión. Pero Joan apuntaba en una dirección que me parece la correcta. Es decir, tenemos que ir generando una conciencia que es importante hacer un esfuerzo. La Administración tiene que facilitarle las cosas a los empresarios y los empresarios deben también de irse comprometiendo desde el punto de vista de una inversión que significa la promoción. El fundamental es el unir esas dos partes, la parte pública con la parte privada, ¿no? Creo que aquí hay un largo camino por recorrer. Probablemente en el conjunto de España y en Canarias en particular, las cosas fueron también hasta hace 5 o 6 años, donde el análisis de lo que hoy estamos haciendo aquí, apuestas necesarias para reorientar la mejora de la calidad y la competitividad del sector turístico, hasta hace 5 o 6 años no teníamos esa necesidad. Pero creo que en estos momentos, no solamente la crisis, sino la puesta en marcha de un desarrollo turístico en todo el norte de África, el Marruecos, Túnez, la parte de Turquía, Egipto, lo que significa Croacia o lo que significa el Caribe, que se ha acercado en estos momentos con las líneas de bajo costo, nos hace que tengamos que reorientar lo que estábamos haciendo de antaño para posicionarnos en un nuevo tiempo y no solamente no perder competitividad, sino reforzar la competitividad de este sector. Muy bien. Lehendakari, de hecho, hay una apuesta clara, sí por la industria, pero en este momento también por el turismo. Es evidente
que eso no era algo tradicional en el País Vasco y, sin embargo, lo habéis abordado, los resultados están siendo buenos o muy buenos. ¿Cuáles han sido las líneas maestras del plan que habéis puesto en marcha? Sí, efectivamente, lo decía antes, el sector turístico en Euskadi era muy pequeño, ¿no? Era un sector menor y ahora se ha convertido en un sector estratégico dentro de nuestras líneas de actuación, en el que yo no estoy entendiendo muy bien esta dicotomía público-privada. Quiero decir, para vender la caja de bombones, vale, la administración pública vende el peine de los vientos, el Guggenheim, pero es que el hotel, el avión, el restaurante, el servicio, es privado. Si eso no funciona, es que no funciona nada de todo lo demás. No se puede atraer al turista sobre el vacío. Por lo tanto, es que en este sector sí o sí tiene que haber colaboración público-privada. De hecho, en el País Vasco, para nosotros esto es una referencia básica y la tendencia de este sector profesional a la calidad, a la excelencia, tiene que ser un objetivo clarísimo. Nosotros somos una comunidad muy pequeña, pero tenemos ya 280 CUS de calidad turística, que para la comunidad que somos es espectacular, porque tenemos muy claro que ese sector tiene que acompañar a la caja de bombones al mismo nivel y que tiene que ser muy profesional, muy en vanguardia, muy en primera línea. Y conjuntamente, efectivamente, tenemos que ofrecer nuevos productos, nuevos paquetes, nuevas experiencias, nuevas alternativas a un turismo que no competimos efectivamente con el sol. Competimos a través de otras potencialidades que tenemos. Y por eso hemos trabajado conjuntamente. El plan este, del plan que hablaba antes de innovación y de competitividad en el sector turístico, lo hemos elaborado con más de 100 agentes turísticos privados, conjuntamente. Todas nuestras actuaciones, lo decía antes, el observatorio, todo tiene como destino o como vehículo al sector privado. El destino es el turista y es la atracción, efectivamente. Y hemos hecho lo que es que antes he contestado casi esta pregunta: la televisión, las páginas web con las multimedias, el observatorio, el centro tecnológico de investigación en nuevos productos, en nuevas ofertas. Tenemos que permanentemente evolucionar para ir, no sé si un paso por delante, pero por lo menos acompañando a la demanda de un turismo que empieza a demandar también otras cosas y que tenemos que saber ofrecérselas y ofertárselas para que, tal y como decimos nosotros, las puedan saborear con los cinco sentidos, con los cinco. Y nosotros creemos que tenemos una oferta que puede hacerlo, repito, gracias a un sector profesional que ha hecho de la calidad de la innovación también su bandera. Muchas gracias. Presidente Bauzá, antes has comentado, aunque un poco de pasada, el trabajo que estáis haciendo con el sector privado para la reconversión de la playa de Palma. ¿Cómo está? ¿Con qué plazos? Por hablar de cosas concretas, por poner un ejemplo que yo creo que en este caso es un ejemplo que vale para toda España. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué plazos habéis fijado? ¿Cuál es el objetivo final? El proyecto de la playa de Palma es un proyecto emblemático para nuestras Islas Baleares, porque es la demostración de lo que es un destino maduro, muchas veces en algunas zonas degradado, puede ser transformado mediante la participación directa, en este caso de las instituciones públicas, en una oferta absolutamente necesaria e imprescindible, en este caso para la zona de la playa de Palma, que es la bahía de Palma, para entendernos. Los plazos. Pues ahora estamos en una situación que es como consecuencia también de este nuevo cambio en el Gobierno de España. Existe en principio una serie de compromisos para que se produzcan una serie de aportaciones estatales que desarrollen definitivamente ese proyecto de la playa de Palma. Por lo tanto, estamos a la espera de que los próximos presupuestos del Estado recojan determinadas partidas presupuestarias para que esto se lleve a cabo. Pero independientemente de ello, lo cual esperamos que así sean recogidas, pero si por lo que fuera ese proceso no fuese adelante por parte de la aportación de la Administración Pública, nosotros siempre tenemos una alternativa,
que en este caso, lamento decirlo, no porque no crea en ello, sino porque soy a lo mejor muy reiterativo en esa palabra, pero es iniciativa privada. De una forma u otra, la playa de Palma necesita una reconversión, que si no pide en este caso, como consecuencia de la participación activa de la Administración del Estado, por lo que fuera, necesitamos en este caso la participación activa de la industria turística a través de la iniciativa privada. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, a nivel autonómico, precisamente para generar más confianza y definir de una manera absolutamente constatable la convicción que tiene el Gobierno Balear por la apuesta del nuevo modelo turístico, hemos actuado en dos o tres puntos. Primero, como he anticipado antes, ahora en el mes de diciembre aprobamos un borrador de lo que tiene que ser la nueva normativa en materia de ordenación turística, la Ley General Turística, donde sí la Administración Pública tiene mucho que decir. En algunas cosas tiene mucha importancia y mucho que decir la iniciativa privada, que es el desarrollo y la gestión de todo ese tipo de productos que tienen que ellos mismos pues consolidar con su experiencia. Pero nosotros somos nosotros quienes tenemos que dar un paso adelante, en este caso con la legislación. Y la Ley General Turística lo que permite es, vuelvo a repetir, hacer real aquello de lo que solamente se hablaba. Cambios de usos, cambios de normativa, ser no pasivos sino activos contra la oferta irregular, la oferta ilegal, poder beneficiar en este caso al desarrollo turístico con la reducción de las trabas administrativas, generar una confianza directa en todo lo que es el sector turístico. Eso por un lado, y estamos trabajándola para que sea aprobada antes del mes de junio y ser en este caso la primera comunidad que de una manera valiente apuesta por un cambio de uso, apuesta por los condoteles, apuesta por una flexibilización, en definitiva, apuesta siempre y en todo momento por un turismo de excelencia y de calidad. Ese es un punto. Pero esto va a llegar en junio. Nosotros ya hemos actuado para decirle a la iniciativa privada, a los inversores, a aquellos que tenían miedo a invertir un céntimo de euro en Baleares porque no se fiaban de los gobiernos anteriores, que esto ya no va a pasar, porque ya hemos tomado decisiones a nivel del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno ya ha aprobado uno, y vendrán más, que es un proyecto declarado de interés autonómico, donde nosotros decimos que un determinado proyecto turístico queremos que salga adelante. En este caso, y está aquí presente, Meliá Hotels International, juntamente con el Gobierno Balear, ha propiciado que una zona degradada, que una zona madura, que una zona no competitiva tenga la oportunidad de ser desarrollada por parte de la iniciativa privada con una inversión de 140 millones de euros y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Qué necesitaba esa iniciativa privada? ¿Qué necesitaba el inversor? ¿Qué necesitaba quien tenía el proyecto? Simplemente necesitaba a alguien que le dijera, sí, creo en tu proyecto y no quiero que tardes más de lo estrictamente necesario y queremos que lo desarrolle. Con transparencia, con absoluta predecibilidad y lo básico y fundamental, con la constancia y conciencia de que solamente desde el desarrollo de la iniciativa privada de la ejecución de esos proyectos, siempre con el aval, en este caso, de la legislación propia de la Administración, esos mismos proyectos pueden llevarse a cabo. Pero también es importante, si me permite, muy breve, apuntando un poco lo que ha dicho el presidente de tanto de Canarias como el Endacari, es básico que nosotros también definamos hacia dónde queramos ir, que seamos también proactivos en el desarrollo de los proyectos propios de futuro. Y en este caso, la Administración Autonómica, en nuestro caso, vamos a solicitar una sensibilidad por parte de la Administración dos o tres puntos. Primero, la rebaja de las tasas aeroportuarias. Si queremos que vengan turistas, necesitamos ser competitivos. Y hoy en día no somos competitivos como consecuencia de que otros países emisores, algunos de los cuales están aquí, como es el caso de Egipto, de Grecia, de Turquía, de Túnez, de Italia, tienen unas tasas aeroportuarias infinitamente inferiores a las nuestras, desde un 38% hasta un 15% menores, inferiores a las nuestras. Por lo tanto, es definitivo, y aquí sé que hay tour operadores también, es importantísimo ser competitivos por la necesidad de que esos turoperadores vean atractivos, aparte de por nuestros condicionantes geográficos, climatológicos o propios, también un recurso económico. También es importante que seamos activos en la gestión de nuestros aeropuertos. Baleares no es un aeropuerto de tránsito. Nosotros, eso es como una tienda, el que quiere que entre gente dentro de su negocio tiene que poner un buen escaparate, tiene que ser competitivo en el precio y tiene que poner una sonrisa para que pasen los clientes.
aparte de estar en una buena zona. Nosotros estamos en todo eso, pero necesitamos participar directamente en la gestión de los recursos propios de nuestros aeropuertos para así saber en todo momento lo que queremos aportar y hasta dónde queremos llegar. No queremos quitarles competencia a nadie, sino simplemente participar en la gestión de ese desarrollo competitivo, porque queremos que vengan muchos turistas, cuanto más mejor y de la mejor calidad y capacidad adquisitiva, pero queremos algo que decir. Y finalmente, ya acabo. También es importante, y quiero apuntarlo, que nosotros creemos y vamos a defender que Baleares esté considerada dentro del Estado, y me entenderán los que conocen el tema aeronáutico y turístico, que sea considerada como una zona de quinta libertad. La quinta libertad lo que nos permite es, evidentemente, teniendo acuerdos con distintos países, ser partícipes de esa necesaria y voluntaria participación en la captación de esos turistas. Lo cual a nosotros nos permite dos cosas, de una manera directa. Primero, si tenemos la gestión aeroportuaria y una reducción de tasas, y tenemos esa quinta libertad, con la reducción de tasas tendremos más volumen, y una parte de ese volumen repercutirá en las arcas públicas. Como consecuencia de esa gestión, haremos posible que más tránsito pueda ser dirigido hacia nuestras islas. Y finalmente, con la quinta libertad podemos desarrollar una industria, un servicio aeronáutico, que puede establecerse también en nuestras islas. He dicho lo que hemos hecho, he dicho lo que queremos hacer, pero sobre todo, y acabo con ello, queremos la participación directa y explícita, de la cual no queremos obviar en ningún caso, de la iniciativa privada. Muy bien. Otro tema que yo creo que tendríamos que tocar aquí, puesto que estamos todos juntos, y permitidme que haga la pregunta directa, en este caso a los empresarios, es ¿qué os pedirían los empresarios aquí representados a los presidentes de las autonomías para mejorar la competitividad, para impulsar lo que es el sector turístico? Y en este caso vamos a empezar por Joan, que creo que como presidente del Consejo de Turismo de la COE lo tiene muy por la mano. Joan. La carta de los Reyes Magos, ¿no? Sí. La pregunta está hecha a Rey Gaspar, por lo tanto, perfecta. Está bien. A ver, yo no soy político, soy empresario, ¿no? Pero yo no conocía a Lehendakari, ¿no? Lo he conocido hoy, por lo tanto no os penséis que nos une una amistad y tal. Cuando él ha hablado de el gran lanzamiento que hoy ya existe, que existirá cada vez más, del turismo en Euskadi, no puedo dejar de reconocer como empresario y agradecer algo que es muy importante para el turismo: la paz, la tranquilidad y la seguridad. En la parte que a ti te toca, que es mucha, no sería quien soy si no te dijese hoy muchas gracias. Yo estoy de acuerdo también con el de Lehendakari, público-privado, privado-público. Al final, todos somos lo mismo, ¿no? Y todos queremos lo mismo, que es el bien de nuestro país y el crecimiento, como se dice muy bien en lo que nos ha reunido aquí. ¿Qué pediría yo? A ver, yo pediría que en esa colaboración pensaseis bien en no solamente en los temas de promoción, que ya he hablado antes, sino también en el tema de las normativas. Vivimos en un país con demasiadas normativas. Hay algunas normativas, algunas leyes en estos momentos que corren peligro si se llevan adelante, de hacer un gran daño al turismo. Desde el respeto a personas que piensan a lo mejor diferente de lo que yo pueda pensar en cuanto al ecologismo y en cuanto a la naturaleza, pero ojo que España es un país turístico y sin ir en contra de esas ideas hay que defender ciertas leyes que nos pueden costar muy caras si se llevan a la práctica. Y tú ya me entiendes y me captas mi mensaje subliminal, ¿no? Para no mencionar la palabra, ¿no? De qué ley se trata y de qué ley hablo. En segundo lugar, les pediría, lógicamente, dentro de sus posibilidades de influencia, nosotros los empresarios, para poder de verdad dar crecimiento, necesitamos ganar dinero. Pero no por ganar dinero, con afán de ganar, sino afán de crecer y de crear nuevas empresas. Para eso hace falta que también se tenga muy en cuenta los gastos que tienen los empresarios. Y dentro de los gastos, cuando se está diciendo en estos momentos que no podemos pedir que se reduzca el IVA del turismo,
no estamos siendo antisolidarios. Estamos pensando que si nosotros conseguimos que se reduzca, daremos mucho más que lo que se reduce. Y, por lo tanto, ahí también pediría que, no está en vuestras manos, lo sé, pero que nos ayudéis para que eso un día alguien pueda entender que a veces reduciendo después se consigue mucho más en la ampliación. Y, por último, en el tema de la aprobación, vuelvo a repetirlo, vuelvo a insistir que esa colaboración entre las instituciones y los empresarios es imprescindible y ahí la COE y los empresarios españoles estamos dispuestos no solamente a participar, sino a dar. Y lo ha dicho muy bien, hay que dar para participar, no solamente esperar a colaborar, esperando que los demás den. Javier. Sí, yo quería plantear una idea para luego hacer la petición, ¿no? A ver, todos los estudios sociológicos que se hacen sobre el éxito del turismo en España establecen todos lo mismo. Es decir, el éxito del turismo en España está basado en dos elementos. El clima, más el clima, o sea, más el sol, por lo tanto, que la playa también, pero es más importante el clima. Y en segundo lugar, que este es el país donde más se divierte. Y por lo tanto hay muchos turistas que lo que te dicen, yo estoy dispuesto y vengo a España y repito en España, a pesar de que ya no es un país barato, y pago más porque me divierto más. Y eso me compensa un precio más alto. Por lo tanto, primero, los costes siempre son un elemento fundamental de cualquier actividad económica, ¿no? Cualquier actividad empresarial. Pero no vamos a ser ya el país más barato nunca. Es decir, somos un país desarrollado con un nivel salarial medio alto y, por lo tanto, no lo vamos a ser. La oferta hotelera, nosotros tenemos todavía, Playa de Palma es un ejemplo, pero no solo Playa de Palma, el Puerto de la Cruz, otros muchos destinos turísticos, la Costa del Sol, que tenemos instalaciones turísticas de primera generación, cuando en el mundo hay ya instalaciones en Turquía y en países competidores de cuarta y quinta generación, mucho más modernas, con una mano de obra, por lo tanto, muchísimo mejores instalaciones, inclusive a un precio más barato. Tenemos que ver qué valores tenemos que incorporar nosotros en la cadena de valor del turista y en lo que el turista valora, para siendo más caros, porque lo vamos a hacer, por mucho que trabajemos sobre los costes y tenemos que trabajar sobre los costes, seguir teniendo éxito en la comercialización de nuestro producto. Nosotros ya no podemos vender servicios, ya no podemos vender una habitación en primera línea de playa con alojamiento y desayuno, porque eso se ha convertido en una commodity que se vende al precio más barato, y no somos los más baratos. Tenemos que vender lo que decía el Lendakeri, el turismo experiencial, es decir, que aquí vas a vivir una experiencia diferente, lo vas a pasar mucho mejor. Y tenemos que profundizar en todos esos conceptos de cómo potenciar esos elementos de valor, que es lo que hacen que nos distingan. Es decir, durante muchos años la demanda turística en temporada alta era más alta que la oferta. Entonces el hotel era la pieza clave. Si no había hoteles, pues no podías alojar a los turistas. Hoy la oferta es mayor que la demanda. Y por tanto lo que vale es lo que te diferencia. Lo demás es igual en todos sitios. Y por tanto tenemos que profundizar. Y en eso sí que es un trabajo de trabajo continuo público-privado. La administración pública tiene que ser capaz de ofrecer información a los empresarios. La información hoy es carísima. Un empresario solo no puede comprar la información. Es decir, la administración como generadora de información, por ejemplo, el Instituto de Estudios Turísticos tiene que ser una norma fundamental en la gestión del turismo, porque tiene y debe tener los recursos necesarios para hacer las investigaciones sociológicas necesarias para saber qué es lo que quiere el cliente, de qué manera lo quiere. O sea, nosotros hemos hecho muy poquísima investigación de sociología del ocio. No sabemos cuáles son las preferencias de ocio de la mayor parte de los países de los que son nuestros clientes. Y esas son tareas que tiene que hacer la administración, la general, el Estado y la autonómica. Es decir, el empresario, yo como empresario, ¿qué es lo que más agradezco? Que me den información, que yo solo no puedo tenerla. Y yo utilizaré esa información con la colaboración de las administraciones públicas para definir mi producto en función de esas necesidades. ¿Cuál es el perfil del demandante? ¿Qué es lo que quiero yo el turista? Yo descubrí una cosa, que es una anécdota curiosa, ¿no? En los primeros estudios de sociología del ocio que yo manejé, en Estados Unidos el primer elemento de ocio es la televisión. Y en Europa también, eso es común. Pero en Estados Unidos el segundo elemento de ocio es conducir. Cosa que en Europa a nadie se le ocurre, que la forma de divertirse es conducir. Aquí es un elemento utilitario, tú conduces para desplazarte, pero no para divertirte. Entonces, eso genera un tipo de turismo diferente. Por eso genera la cantidad de hoteles que de carretera que hay en Estados Unidos. Es decir, una oferta diferente porque su forma de ocio es diferente. Por ejemplo, en España, como ha habido muy poco marketing turístico, pues estamos muy lejos de todo eso. Entonces, tenemos que elaborar toda esa tarea
de marketing turístico que una sola empresa hará el suyo y su posicionamiento concreto como empresa, pero como país y como región, lo tienen que hacer los gobiernos regionales. Y yo lo que les pido a las administraciones públicas es que, en colaboración con lo que necesitamos en Brasil, y por lo tanto, a demanda de los empresarios, nos ayuden a generar la información que necesitamos para satisfacer y saber qué es lo que el cliente quiere y poder satisfacer su demanda. Muy bien. Fernando. Sí. Vamos a ver, yo, respecto a mis compañeros de panel, yo quería matizar algunas cosas, ¿no? Para mí, lo que le pediría primero a las administraciones es menos regulación y más homogénea. A nosotros es un tremendo dolor de cabeza la diversidad de regulación que existe en las distintas administraciones de España. Y eso es un hándicap respecto a nuestros competidores, porque todo aquel que ha exportado, yo en mi vida profesional he tenido la suerte de trabajar también en la industria, exportando mucho, el mercado base era el mercado propio. Y cuando el mercado propio es muy pequeño, puedes generar pocas sinergias de tamaño para luego abordar el mercado exterior. En este país hay empresas que han conseguido esta dinámica y están presentes en todo el mundo. Pero ahora, debido a la evolución que hemos tenido institucional, cada vez se hace más difícil eso. Luego, primera petición sería menos normas y más homogéneas entre todas las autonomías. La segunda, y es un matiz a lo que ha dicho uno de mis compañeros de panel, necesitamos información, por supuesto. Ahora, en este país hay más de 50 observatorios del turismo. Ninguno está haciendo bien su papel, porque no hay suficientes recursos. Está tan fragmentado que todo se hace de forma leve, superficial. Aquí hace falta también una gran coordinación para tener unos buenos, pocos, pero unos buenos observatorios de turismo para que nos brinden esa información que ha dicho mi compañero de panel. Si no hacemos esto, muchos recursos simplemente se dilapidarán porque no van a tener el resultado que necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Permitidme ahora que vuelva a la pregunta por pasiva. ¿Qué le pedirían los presidentes autonómicos a los pequeños, medianos y grandes empresarios que en cada una de sus regiones autonómicas están trabajando con ellos? ¿Qué necesitáis que hagamos para mejorar, para impulsar el sector turístico? Canarias, por favor. Pues yo creo que ha aflorado durante toda la tarde, ¿no? Cuando hablamos de la colaboración público-privada, hablamos en todo lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Y creo que desde el punto de vista promocional es muy importante ir generando esa conciencia de la necesidad de participar el empresariado turístico para sumar el esfuerzo, al igual que es muy importante en esa apuesta que tenemos que hacer por reconvertir, modernizar el sector turístico, un paso adelante del empresariado para mejorar la calidad y la competitividad de nuestro sector turístico, pensando no ya solo en el futuro, sino del presente, ¿no? Es muy importante ese paso al frente. Y por otra parte, a algunos empresarios turísticos yo les pediría pues el que de esa colaboración pública, que sí que las cosas van bien, que también se ha puesto en evidencia en momentos importantes contratación de personal no cualificado aprovechando la rotación que se ha producido de mucha mano de obra externa no cualificada. Que creo que eso no favorece nada ni a la mejora de la oferta, pero sobre todo que hace un daño importante a la población trabajadora del lugar. Yo creo que son nuevos tiempos y todos tenemos que colaborar. Desde luego el gobierno que yo presido viene trabajando hace 4 años en facilitar las cosas a los empresarios. Estamos en un nuevo proyecto de ley que presentaremos en el Parlamento en febrero. Vamos a hacer todo lo posible para que todos aquellos que quieran generar una actividad económica relacionada con este sector lo pueden hacer, eso sí, siempre que se respeten las leyes territoriales y medioambientales de Canarias, que es un valor importantísimo. El paisaje y la naturaleza del archipiélago canario, junto con su clima, es la principal riqueza y tenemos que preservarlo por encima de todo, pero ahí vamos a hacer un gran esfuerzo para facilitar las cosas y al propio tiempo en Canarias desde el 2008 trabajamos conjuntamente
empresarios y la administración pública, gobierno, cabildos, ayuntamientos, bajo el paraguas de un pacto por la calidad y la competitividad del sector turístico, que tiene un horizonte del año 2020 y que, como no es una foto fija, ahora la movemos adaptada a los nuevos tiempos, pero siempre de la mano el sector turístico con la administración pública. Muy bien. País Vasco. Bueno, es que yo creo que las propias peticiones que se nos han hecho a las administraciones está implícita la respuesta de lo que esperamos las administraciones del sector privado. Lo digo porque, empezando por la primera que hacía Joan Gaspar, ¿no? Cuando decía, hombre, es que esta normativa tan rígida, esto de los desecologismo y tal, no sé qué. No. Yo estoy radicalmente convencido de que es compatible turismo y sostenibilidad medioambiental. Es más, tenemos que hacerlo compatible. Bueno, por lo tanto, primero digo que esperamos capacidad de adaptación, voluntad de evolución permanente y de implicación en las respuestas. Ejemplo, Vitoria es Green Capital Europea año 2012. Esto nos sitúa evidentemente en el mapa también turístico en Europa. Demostración palpable de que una ciudad, desde la sostenibilidad medioambiental, desde el impulso de las políticas medioambientales, ecológicas, sostenibles, es capaz de situarse como referente internacional de ese sector turístico. Vitoria es hoy, seguramente, la ciudad europea, la segunda posiblemente del mundo, con mayor metros cuadrados de zona verde por habitante, con servicios sostenibles, con un urbanismo perfectamente desarrollado. Es decir, hay un turismo o un sector turístico que es no solo compatible, sino que evoluciona a la medida que evoluciona la propia sostenibilidad. Segundo, cuando se dice, bueno, reducir el IVA y tal, voy a utilizarlo para decir lo que quiero decir, porque yo seguramente seré el primero o uno de los primeros presidentes de comunidad autónoma, el primero, que ha propuesto una reforma fiscal en serio en este país. No, en el País Vasco esto depende de las diputaciones y tenemos nuestro conflicto propio, porque yo estoy dispuesto de verdad a revisar toda la tributación para efectivamente hacer exenciones, rebajas a todo aquello que de verdad signifique generar empleo, reinvertir, innovar, avanzar en el modelo productivo, pero no exenciones por exenciones. Esas son muchas veces las que nos están consumiendo los recursos públicos que luego no podemos destinar a hacer este tipo de políticas. Por lo tanto, sí, pero sí, tú te implicas, tú evolucionas, tú innovas, tú generas empleo, tendrás tu premio para que nos entendamos. Tercera parte de lo que se nos pedía también. ¿Cómo adaptamos nuestra propia demanda a esos, o nuestra propia oferta a esas demandas? Claro, es que no es lo mismo ir a Estados Unidos a ofertar un paquete turístico que ir a China, o que ir a Qatar o a Emiratos Árabes. Lo digo porque son tres países en los que nosotros hemos ido directamente, con una visión comercial, industrial, pero también con nuestro sector turístico, agroalimentario. Y es evidente que debemos de adaptarnos a lo que pide ese sector turístico. Nosotros tenemos muchos americanos que vienen a veces en esos grandes ferries y a esos americanos les ofertamos fundamentalmente gastronomía y el sector enológico, la ruta del vino de la Rioja Alavesa. Claro, a los de los Emiratos Árabes tú no les vas a ofrecer sol, pero sí otras cosas. Ni vino. Sí, una, sí, un sector. No está bien, que no digo ni vino tampoco. Bueno, eso no, ya te lo contaré luego. Pero de extranjis. Porque en la botella en la habitación. No, lo digo porque nuestra delegación comercial fue un bodeguero, ¿eh? Ahora les vende aceite. No, quiero decir, pero sí, esa España verde, que por ejemplo, hablando de colaboración interinstitucional, nosotros tenemos convenios de colaboración con Cantabria, con Asturias, con Galicia, para el desarrollo de esa cornisa cantábrica de la España verde como referencia turística, o el Camino de Santiago de la Costa. Es decir, la colaboración interinstitucional va más allá
de colaborar con el Gobierno de España. También entre las propias comunidades podemos hacerlo. Bueno, pero lo que decía, tenemos que ser capaces de adaptarnos para ofertar a aquellos demandantes lo que quieren, lo que precisan. Y tenemos potencialidad y capacidades para hacerlo. Y el sector privado nos tiene que ayudar a que esa oferta esté acompañada de sus prestaciones, de sus servicios, de la calidad que necesitamos para que eso sea real. Por eso decía, es que lo que les pedimos está implícito en sus propias peticiones, ¿no? Es evidente, no voy a repetirlo al presidente Bauzá, porque lo ha dicho antes ya cuando comentaba la colaboración público-privada, por lo tanto está claro. Me quedan dos preguntas que antes estamos ya acabando, que me gustaría plantear. Una va para Joan, es para todos los que estamos en el sector, y fundamentalmente los que estamos en el sector de hostelería y hostelería, creemos que necesitamos una reforma laboral. Entonces, Joan, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales aspectos que necesitan ser tocados en esta reforma laboral que parece que es inminente, que está a punto de venir y que, desde luego, en el sector se necesita como agua de mayo? A ver, este es un tema delicado, pero yo quisiera decir, en primer lugar, que tanto la UGT como Comisiones Obreras como la COE han hecho todo lo imposible y más para intentar llegar a un acuerdo. Quisiera dejarlo muy claro, que nadie dude que se ha intentado y se ha trabajado y todavía se está trabajando para intentarlo. En el supuesto que no se llegue al acuerdo que todos deseásemos y se llegue a un acuerdo de mínimos, el Gobierno, pues lógicamente, tendrá que tomar la decisión que crea conveniente. Yo creo que los empresarios tenemos muy claro lo que necesitamos, pero yo creo que el error está en pensar que las empresas son de los empresarios. Las empresas no son de los empresarios. Las empresas no funcionarían jamás sin trabajadores. Tanto la empresa es trabajador y empresario. ¿Qué necesitan las empresas? Pues las empresas necesitan una serie de aspectos que la reforma laboral tiene que llevar a término y que, lógicamente, por más que se ha intentado, no hay un acuerdo. Y el Gobierno tendrá que llegar a legislar, ¿no? Y tiene que legislar para facilitar, lógicamente, la creación de empleo, para que los empresarios no tengan miedo en crear nuevos empleos y para que el empresario no tenga miedo en crecer y no tenga el problema que tiene en esos momentos para, de alguna forma, contener los tremendos gastos que conllevan los aspectos laborales. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno tiene ahora que tomar una buena decisión después de que los empresarios y los sindicatos han intentado dejarle encima de la mesa aquellos temas que, desgraciadamente, no ha sido posible llegar a un acuerdo. Muy bien. Bueno, y la otra que me gustaría hacer va para ti, Fernando. En tu opinión, ¿cuáles son las claves que pueden marcar el éxito de la distribución de las agencias de viaje en España en el futuro? Yo creo que se ha comentado esta mañana algo en algunos paneles, pero ¿cómo lo ves tú? Porque como presidente de Horizonia seguro que tienes una opinión clara de lo que se necesita. Bueno, las claves del éxito futuro de la distribución, yo no diría de las agencias de viajes, sino de la distribución, se ha tocado bastante durante los paneles de esta mañana, ¿no? Y pasan por las nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas, ninguno de nosotros podemos ver el futuro de la promoción, el futuro del desarrollo de producto, incluso de la venta física, de la operación de transacción, sin contemplar las nuevas tecnologías. Y aquí yo diría que hay, en la experiencia nuestra, dos mundos que viven muy de la mano, pero sin embargo tienen un posicionamiento en la utilización de las tecnologías bastante dispar. En el mundo de las agencias de viaje, tanto online como offline, hay más o menos un porcentaje de 80% en España que todavía se hace por métodos tradicionales. Sin embargo, en el mundo de la turoperación, ya el 80% se hace por métodos online. Cierto es que no es contra el consumidor final, es B2B, lo que se llama B2B, entre negocios, ¿no? Pero ya la disponibilidad de tecnología y la capacidad para hacer las transacciones está mucho más desarrollada en este momento, desde un punto de vista del turoperador, desde el punto de vista de la agencia de viaje. Cuando digo agencia de viaje, estoy hablando en general de todo el conjunto de agencias de viaje. Evidentemente, la agencia de viaje online ya es per se
un instrumento de nueva tecnología, ¿no? Entonces, para responder con concreción a tu pregunta, yo creo que el horizonte de la distribución pasa sin lugar a duda por el horizonte online. Siendo así, nosotros creemos firmemente que todavía va a haber un lugar importante para la prescripción que venga del contacto humano. Pero para eso hay que regenerar, recomponer la agencia de viajes tradicional que tenemos hoy en día. Lamentablemente, en muchos casos, la agencia tradicional ha perdido know-how. Primero, porque los destinos han aumentado de una forma brutal. Las experiencias, que es lo que ahora estamos hablando, han aumentado de una forma importantísima. Entonces, el grado de conocimiento que se tiene en cada punto de venta de la prescripción para asesorar correctamente al cliente, lamentablemente no está a la altura. Entonces, probablemente vamos a tener que ir a un modelo en las cuales hay que pensar en algunas agencias de viaje que sean más líderes, más pioneras, con más valor añadido, en la cual el cliente se tenga que desplazar más metros desde su residencia, no que vaya a la esquina de su calle, ¿no?, sino que se vaya a un sitio un poco más lejano, pero para obtener una información mucho más completa de profesionales mucho más cualificados. Así veo el horizonte del futuro en la distribución. Por un lado, online, sin lugar a duda, y por otro lado, la presencia física todavía relevante, pero con un nivel de capacidad en los profesionales de mucho mayor nivel. Muy bien. Estamos llegando al final. Yo creo que si tenemos que hacer una síntesis de lo que hemos dicho, podríamos afirmar que hay un consenso en cuanto a que necesitamos un plan integral, pero que ese plan integral no puede estar vacío. Debe ser un plan de alguna manera que recoja objetivos claros, que recoja responsables, que recoja plazos y que además nos obligue a todos a trabajar conjuntamente. Como decía, me parece que era Lendakari, posiblemente no existe esa distinción entre público y privado. De hecho, si el plan debe avanzar y debe avanzar seriamente, tenemos que avanzar conjuntamente. Solo por un lado el sector público o por el otro lado el sector privado no conseguiremos nada. Y un deseo. A mí me ha impactado, y debo decirlo así, la foto que nos ha enseñado la ministra de Turismo del Gobierno de México. No sé si habéis tenido la ocasión de verla, pero una foto en la cual se veía implicados prácticamente a todos los estamentos de la sociedad mexicana en ese pacto por impulsar el negocio del turismo en el país. Yo estoy trabajando allí y os puedo decir que funciona y funciona bien. Yo desearía que el año que viene, cuando nos volvamos a reunir, tuviésemos esa fotografía aquí de todos los sectores que tenemos en España. No lo llamaré Pacto de Moncloa, lo llamaré Pacto de IFEMA. Muchas gracias a todos. Muy bien. No.